Baja que sumar a las ya conocidas de Torrego, José Luis Pérez Canca, Fernando Hernández, Fernando Benés, etcétera, etcétera. Saludos amigos del balonmano, espectadores de Televisión de León, bienvenidos. Tercera jornada, Liga Sobal, Procesa, Ademar León, Oviedo, Naranco. Catalán del Procesa, Ademar. Alfonso Campos, Gerard Cross, Aymar Oriol, Marcos Fernández, el extremo procedente del Cangas, y Marcel Pagliota. Acaba de empezar el partido por parte del Procesa de Mar. Forma con JJ Hombrados y Baikano Juanín en los extremos. Panadero, Lozano Kralic en primera línea y Pisonero en el pivote. Recuerden la lesión de Manolo Colón que se producía en el entrenamiento de ayer. Primer gol de Bros, primer gol para el Oviedo Naranco y cartulina amarilla para Demetrio Lozano, que se la muestra Cristina Fernández, que junto con Bermú y Villanueva dirigen este encuentro. Les decía, lesión de Manolo Colón, por tanto, Pisonero, que está ciertamente tocado, tendrá que compartir, nos imaginamos, sus funciones con el tercer pivote del equipo, Rubén Caravalla, el joven asturiano, que jugará esta temporada con el equipo filial en la primera división masculina. Juega Diego Marte, Panadero, qué bien para Pisonero, ha detenido Rakicevic. Tocó luego Pisonero, pero estaba dentro de área. Balón para la Universidad de Oviedo Naranco. La primera línea la forman el lateral entre Ríos, Oriol y Pros. Ahí está Marcos, juega con Pros, Oriol, Alberto entre Ríos, empuja ahora a la posición de central, le sale Krajic. Va
poco convencional el proceso de mar. Sale Krajic a Entre Ríos, ahora Lozano muy agresivo con Cross. Penalti 7 metros, ha pitado Perruy Villanueva y 2 minutos para Demetrio Lozano. Ya tenía una tarjeta, rigurosísimo el último acto arbitral. En los 7 metros está Marcos. Adentro, a Tío Marcos, a José Javier Hombrados. 0-2, se adelanta con 2 minutos de partido. El Oviedo Naranja. Ahora le devuelven la pelota al Oviedo Naranjo.
de Tenso. Falta sobre Juanín García en el contragolpe. Lateral obetense, lateral gijonés. Porque claro, si a uno de Gijón le dices que es de Oviedo, de la Marinera. Opción de la de Mar de empatar el partido a 3. Ya lo hizo con el 2-2. Ganadero, Diego Marne en el pivote. Un lanzamiento ingenuo, pero defendieron dentro del área los jugadores de la de Mar. 7 metros, se para el reloj. Lanzamiento de penalti, Juanjo Panadero ya convirtió. El primero que intentó y que también fue el primer gol de la de Mar. Hace lo propio ahora. 3-3, 7 minutos y medio de partido. Alberto Entre Ríos juega con Oriol. Cross, Oriol, Entre Ríos. Ha perdido la pelota el Oviedo. Desde luego las defensas se imponen a los ataques. Golpe franco. Sigue protestando el partido de golpe franco sobre la entrada de Diego Pérez. Ahí está el central Leones, que sufre la ausencia de Diego, de José Luis Pérez Franca. Golpe franco, el paso de Juanín desplazado en el aire. Este es un encuentro que tiene muchísimo que pitar, porque los dos equipos defienden al límite. Le deseamos suerte a Cristina Fernández y a Perú y Villanueva, siempre muy protestados en el mundo. Error de Panadero y contragolpe de Bros. Debe atacar bien esa defensa. 3-2-1 el Ademar, porque esa punta de lanza de la defensa obetense está a 12 metros de la portería. Observe, es como si fuera una mista al central. Marne buscó el hueco. Falta, golpe franco, 2 minutos para Alberto Entre Ríos. Empujó a Diego Marne. Desde luego, tal y como están poniendo el criterio los árbitros, nos podemos quedar sin algún otro jugador por 3 exclusiones. Primera exclusión, 2 minutos para el Oviedo. Ahora jugará en superioridad el proceso de Mar. Entre Ríos en el banquillo. Lozano, Diego Marne. Bonita la acción de Diego Marne. 7 metros por defender dentro del área. Me encanta el señor Pérez. Para que no se enfade su padre. Buen amigo de esta casa, por cierto. Manuel entra en sustitución de Rakicevic para intentar detener el lanzamiento de Panadero. Tercero. Ha parado Manuel. Erró el lanzamiento de penalti Juanjo Panadero y ahora el procesa con superioridad numérica. Le hace una vista a Drankovic por parte de Diego Marne. Primera intervención en el partido de Drankovic. Gol de Bros, tercero para él. En inferioridad se acaba de marcar el Oviedo Naval. Eso hace muchísimo daño a un equipo como el Ademar, que pierde de 2. 3-5. Juanín García en el extremo, gol. Con qué calidad anotó Juanín García su segundo gol. 4 el Ademar, 2 Panadero, 2 Juanín, 5 el Naranco, 3 Gros, 2 Marcos Fernández. Para 6, uno menos el equipo que ataca. 10:40 los minutos transcurridos de partido. Marcos, Bros, adentro, hace lo que quiere.
pasa a ser un coladero. Se desespera el banquillo de la de Mar de León. Marne, Panadero. Falta, gol de falta. Este año el Bidasoa va a tener problemas, pero no es que sea un Mindundi precisamente. Y cuando el Naranco le ganó en la última jornada, por algo será. Gol de Juanjo Panadero, tercer gol para él. Entre Panadero y Juanín, ya los dichos se reparten los tantos. Y una de Mar al que Manolo Cadenas trata de infundir profundidad en la defensa y agresividad, sobre todo. Hay que bascular y desplazarse lateralmente, es lo que está intentando hacer de Buis. Entre Ríos, ojo, golpe franco. Oriol por Entre Ríos. Oriol vuelve la pelota en el central. Marcos Cross. Hay cruces constantes en la primera línea del Naranco. Ahora buscaron al pivote Pagliota. Golpe franco, falta. Controla el partido, controla la situación de falta del Naranco. Lanzamiento abajo, muy complicado. De Oriol, al final la pelota para JJ Ambrados. Krajic con Juanín. Krajic, hay que tirar. Un hombre, exclusión de Oriol. Un hombre de más de 2 metros. Concretamente 2-0. Me voy a Krajic. No puede estar pasando el balón ante una defensa al que o a la que le saca la cabeza en lo que se refiere al jugador más alto de ellos. Krajic tiene que definir, Krajic tiene que funcionar en ataque en este equipo. Lanzamiento de Demetrio Lozano, muy apanado también. Vuelve a desaprovechar una opción de empate el Procesa de Mar del León, estando en superioridad numérica. Juega con Campos, Entre Ríos. Mueve la pelota el Naranco. Tiene un hombre menos. Se para el partido. Muy flojita entrada. No llegarán a las 2.000 personas que se han dado cuenta de y de cadena. Falta de Janovic. Maneja muy bien la bola ahí, alargando el reloj del conjunto de Salo Méndez. Entre Ríos para Campos. Cross viene a circular Marcos, falta en ataque. La vio bien Permuy, Obrados para Demovic. Pisonero, golpe franco, la plena varilla Frankovic. Marne, hay que aprovechar este ataque. Lozano para Marne, qué bien. Qué bien la jugada entre el madrileño y el inglés. Empate a 6 en el marcador. Es el tercer empate en el partido.
ataque de tres. Ha salido Cabañas, ahí está en la posición de central, Entre Ríos. Cabañas, Bros, Campos, Bros, y de pasivo la de Mar. Cabañas, pasivo. Ahora protesta el banquillo del Naranjo y va a haber alguna que otra tarjeta. Vamos a ver. Cartulina amarilla para Pablo Méndez por invadir la cancha. Ahí está Pablo Méndez, el técnico del Unido Naranjo. Toda una distribución en el balonmano asturiano. Marne, cuidado que la arma. Falta personal en ataque de Diego Marne. Vuelve a desaprovechar el Ademar una opción de ponerse por delante. No vale el saque, había perdido la pelota. No vale el saque. Y por tanto, Entre Ríos y Cabañas, mejor dicho, este último, ponen la pelota. Cross para Cabañas. Les decíamos que iba a ser un partido donde probablemente las defensas se impusieran a los ataques. Pues lo estamos viendo. Es decir, 17 de la primera, empate a 6. Se falta más dudosa, ha pitado Fernández. Manolo Cadenas, absolutamente fuera de sí, absolutamente normal, es decir, histérico. Es para contar lo del de Valdevinde. Y además, bueno, no han pitado falta, han pitado penalti. Ha caído un objeto, no sabemos si es una naranja, una pelota de campo. Vamos a ver si la gente del fondo se reprime un poco, porque eso lo único que perjudica es a la de Mar. Entre Ríos se acaba de anotar de penalti, 6-7. Lozano con Juaní. Lozano para Marne, Juan Panadero. Mientras vemos el juego, gol de Lozano. Un guarda jurado ha ido a indagar en el fondo quién había lanzado esa pelota, ese objeto. Y esperemos que si es identificado, abandone la cancha y que no cause más problemas. Empate a 7 con el gol de Demetrio Lozano. Claro, como Juanjo Panadero nos ha marcado casi todo, la mitad de su equipo. Bueno, Demetrio Lozano coloca el 7-7 en el marcador. Primer gol de Lozano. Marcos, lanzamiento de espaldas, 7 metros. Nuevo penalti, cartulina amarilla para el doctor Castro. No se explican en el banquillo. Tiene que estarse tranquilo el doctor Castro, porque lo único que hace es perjudicar a su equipo. Entre Ríos vuelve a anotar de penalti, 7-8, lo que se esperaba, calentito el partido y discutido el arbitraje. 19 minutos de la primera parte. Marne para Lozano, Juanjo Panadero. Lozano tiene hueco, juega con Juaní. A ver, es fácil, y me explico. El Ademar tiene calidad suficiente en sus jugadores, a pesar de los lesionados, para mover a la defensa rival
para mover la bola, bascular y buscar superioridad. No porque el Oviedo defienda con uno menos, sino porque esa defensa tan abierta genera superioridad si el ataque sabe buscar. Por tanto, tiene que jugar largo, no con cruces, sino intentando que el jugador, antes de soltar el balón, fije al defensor. Lanzamiento de Entre Ríos, tocó el balón en Krajic, no se atreve a sacar el contragolpe JJ, al menos en primera oleada. Demovic para Ibai Cano. Ibai, 9-8, primera ventaja de Ademar en todo el partido, 20 minutos de la primera parte. Marcó el zaragozano y Ibai Cano. Entre Ríos, Cabañas. Ese tipo de acciones, no obstante, llevamos 20 minutos de la primera parte. Les prometo que hasta la segunda parte no hablo del tema arbitral. Cabañas, Marcos, juega con Entre Ríos. JJ Bravo sacó el contragolpe, mal para Ibai Cano, tenía en el otro extremo solo a Juané. Pero algo tiene que hacer Malombrado. Nunca puede ser una persona perfecta. Lombrados es genial, encantador, maravilloso y espléndido. Y buenísimo, pero no es perfecto. Lanzamiento de Drangovic. Primer gol de Humberto Drangovic. El sueco. Está participando poco. Debe encontrarse algo tocado. Empate a 9 en el marcador. Panadero para Diego Marne. Mano hasta adentro. Es eso. Es fijar al defensor el que suelta. Dar dos pasitos con proyección el que ataca, sobre todo si son hombres de envergadura como Lozano, Krajic, fundamentalmente, y Panadero. Con lo cual, así. 19. Tiempo muerto en la cancha. Segundo gol de Lozano. Paró el partido Pablo López. 21 minutos y 37 segundos consumidos de la primera mitad. Se reanuda el encuentro después del tiempo muerto de Pablo Méndez. Para ordenar ideas, y es que en los últimos 6 minutos el proceso Ademar le ha cogido el tranquillo al 3-2-1 defensivo del conjunto betense. Entre Ríos, Drangovic, busca a Marcos en el extremo, metió la mano para Juanita. Ha entrado Rubén García, el pivote. Ahí está Gravalla con Demovic, amparado Entre Ríos. A Demovic le vemos un poquito perdido, tanto en ataque como en defensa. Pero es obvio que Manolo Cadena no puede jugar, aunque ganas le quedan. Entre Ríos, Drangovic para Marco, se ha parado JJ. El imperfecto pero genial JJ. Lozano, cuidado con los pasos. Demovic, bueno, ha ido a percutir contra el defensa. Le han tocado un poquito el brazo antes y le han desplazado ligeramente. Demovic saca para Juanín. Se duerme Juanín, despierta Marcos Fernández. El partido tenía que tener de todo. Está loco en estos compases. Con 10-9 en el marcador, pues quizá el Ademar, ya que le va bien el ataque estático, debiera arriesgar
más de lo necesario en los contragolpes. Ataque estático, ataque posicional. 6 contra 6. Qué bien lo ha hecho ahí Campos. Imperfecto JJ. Krajic, Juanín, Lozano, está solo Cano. Lozano se la juega. No vale la acción. Aquí todo el mundo protesta. Protesta e insiste en protestar. Marne, Rubén, está bloqueando bien ahí el pivote. Ha perdido la pelota Lozano y sale al contragolpe Campos. Anotó Campos. Primer gol para él. Igualdad que vuelve al marcador. 10-10. Estamos en los 24 minutos y medio de la primera mitad. Diego Marne, Panadero con Unai Cano. Dificultades ahora para el Ademar. Marne, Panadero, doble pivote. Ahí está Unai Cano en esa posición. 7 metros, claro, le habían empujado. Dejó seguir Permuy Villanueva. Y el penalti ha sido clarísimo. Le habían empujado cuando tenía el balón casi casi ya a punto de soltarlo de la mano. Es decir, ahí en 6 metros un empujón. En esa circunstancia es penalti. Entra Manuel. Panadero ya no se pone. Después del fallo en los 7 metros lanzará Demetrio Tintín Lozano, como le llaman los compañeros de la cadena SER. Cabañas, que le intenta poner nervioso, se va a secar la pista. Y si me acuerdo, les cuento el por qué Cadenas es absolutamente irreconocible dentro de la cancha con respecto a cómo lo hace. Es un tipo afable, si me acuerdo no lo voy a contar. Es un tipo afable, tranquilo, encantador, no tiene lo suyo, no se mete con nadie, palabras justas. Algunas veces se sornó, pero la cancha es que es insoportable, oiga. Es que no hay... Demetrio Lozano. Bien, amagó abajo y lanzó arriba. En la cancha protesta el árbitro, se pone histérico, le pega a algún jugador, le protesta, discute con él. No está a gusto consigo mismo, en fin. Que Lozano acaba de marcar su tercer golito. 3 para Lozano, 3 Panadero, 3 Juanín. 1 Cano, 1 Marne, marcador 11-10, últimos 5 minutos de la primera parte. Entre Ríos, soltó bien para Cabañas, pintó y la tocó el imperfecto. Lozano, Krajec, Juanín, Krajec. Vamos a ver si el serbio entona su figura. Cadenas le sustituye para que solo se le vean los defectos en defensa. Y ahora juega con Demović en el extremo. Ahí está Panadero, Marne, Lozano, Juanín, Rubén Garabaya. Lozano hasta adentro. No empezó bien, como que no se creía el marcador, no creyéndose el dominio del Oviedo. Madre mía, tengo el zapato en la boca hoy también yo. No se creía el dominio del Oviedo, pero Lozano está haciendo unos últimos 15 minutos de partido realmente espléndidos. Es el que está rompiendo fundamentalmente la defensa obetense. 12-10, atención, que a los 26 minutos el Ademar coge su máxima ventaja. El Oviedo ya la tuvo con 2 también. Paró el imperfecto. Soberbio JJ. Krajec. Menos mal que recuperó. Marne para Juanín. Gol de Juanín. Un gol de lotería. Pero hay que marcarlo. Protesta el banquillo betense. Se va de 3. El Ademar. 13-10. Bueno. Le ha dado la vuelta al marcador, si se nos permite la expresión, así como en 3 minutos escasos, parcial de 3-0 a favor del conjunto leonés. Permuy Villanueva que anota,
Manolo Gadenas, que se enfada con Demovic. Demovic, que se marcha para otro sitio. Bien. No se preocupen. Los que no vean, se lo contamos para otras veces que le contamos, o que no le contamos, mejor dicho, cosas que ustedes ven. En el segundo caso, pericia de los cámaras. En el primer caso, que con una pata sola se anda lo que se anda. Entre Ríos para Drankovic. ¡Wow! ¡Impresionante! No sé si en dos palabras o en diez. ¡Impresionante! Drankovic. ¿Cómo se ha soltado ahí? Primero la melena, que no tiene. Y luego el brazo. Impresionante Drankovic para el 13-11. Quedan 2 minutos de partido en su primera parte. Esa no la para ni hombrados. Lozano hasta adentro. Con un poquito de suerte hubo falta, eso sí. Pero Lozano, que pone la réplica adecuadísima al último gol de Drankovic. 5 dianas, Demetrio Lozano, máximo anotador del partido. Bros se ha quedado anclado en los 4 tantos, 14-11. Ahora quien tiene que arriesgar es el naranjo y el Ademar, que es fly más bonito. Y paró, ¿cómo se llama este hombre? No sé cómo se llama este hombre. Ah, hombrados, es que hasta que no se dio la vuelta no le vi el nombre en la camiseta. Vaya partidazo que está haciendo Lozano y vaya partidazo que está... Respetos y mi admiración para el lateral madrileño. Es noticia lo de Lozano, lo de hombrados no. No vale el gol de Pisonero. A punto ha estado de llevarse la cara del guardameta por delante, la cara de Rakicevic. Hay que estar absolutamente loco, entre comillas y deportivamente hablando, para ponerse de portero, sobre todo de balonmano. Es que ese balón que va a 100 por hora, que lo sueltan a 6 metros, en la cara, penalti. 40 segundos quedan de partido para irnos al descanso. Penalti sobre Tintín Lozano, que él solo está arreglando el partido, si se nos permite la expresión. Diego Marne, 7 metros. Rakicevic en la portería, no se movió y paró. Tiene medio minuto el naranjo para dejar el 14-11 en un 14-12. A ver si no pasa como la pasada temporada, en la que la de Mar encajó goles en los últimos segundos del primer periodo de una forma un tanto absurda algunos. Entre Ríos, adentro. Faltaban 9 segundos y Entre Ríos acaba de colocar el 14-12. Quedan 3 segundos, lanzamiento de Marne, ha parado Rakicevic. Final de la primera parte, 14-12 en el marcador, 2 arriba, gana el Procesa de Mar, que ha llegado a hacerlo de 3 y que también ha llegado a perder de 5 tantos. Demetrio Lozano, anotador del partido, en el conjunto obetense, Bros con 4 dianas. Volvemos cuando comience la segunda parte. La segunda parte de este encuentro que disputan el Procesa de Mar León y el Naranjo de Oviedo, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Sobal 97-98. Golpe franco sobre la acción de David Pisonero. Panadero con Ibaicano. Panadero, Pisonero, gol. Volvió a insistir Pisonero. Primer gol de Juanjo, de David Pisonero en este encuentro, cuando se llevaba medio minuto de la segunda mitad. 15-12, vuelven los 3 tantos de ventaja
favorables al Procesa de Mar. Manolo Cadenas, puño en alto, indica acción. Es como aquello de preparados. En juego, acción. Algo así. Cadenas. Brankovic. Cabañas juega con Pagliota, nuevamente Cabañas, Entre Ríos, peligro. Peligro para Entre Ríos cuando JJ está en la portería, queríamos decir. Panadero. Marne, amago muy bien, pintó. Metió pasos, pero no hicieron falta. Se fue como una flecha. Amago. Pintó. Amago, pase otra vez. Le hicieron falta. En ese hueco que dejan los dos laterales, que defienden, lateral y central. Falta de Lozano, que para segunda. Y Baikan. Acaban los dos de forma similar, es una rima consonante. Ríos a los 7 metros, ahora no falló. Desde luego el equipo que menos falle va a ganar el partido. Las defensas se imponen a los ataques, aunque hay algunas veces que el balance defensivo de ambos conjuntos deja mucho que desear. Ahora con la superioridad, el Oviedo hace una doble vista a Panadero y a Lozano, pero vean ustedes qué doble vista, es increíble cómo se puede hacer una doble vista y fallar estrepitosamente. Dos minutos además para Marcos Fernández. Le ha salido el tiro por la culata. Al Oviedo, porque han hecho una doble mixta. Y Panadero y Lozano se han ido de ella como quieren. Blanco, 5 para 5. Ambos equipos con un jugador excluido. Entre Ríos. Adentro. 16-14. Les olvida Soa y va camino de superar. Pero va a cortar Lozano, choca con Panadero. Vaya jugada más tonta. Falta en ataque. Juanín que corre. Esto no es un partido, es una locura. Afortunadamente Juanín García coloca el 17-14 en superioridad absoluta, 6-4. Atacan 4, defienden 6. Va a recuperar a uno de los excluidos, el Naranjo. En este instante se incorpora Marcos. Lanzamiento de Bros. Quinto gol para él. Se pudo confiar ahí, hombrados.
tarjeta roja para Manolo Cadenas. Tarjeta roja para Manolo Cadenas. No debe hacer eso Manolo Cadenas. No debe hacer eso Cadenas. Porque lo único que le puede traer es complicaciones y aparte es escasamente deportivo y poquito caballero. Manolo Cadenas, cartulina roja. Primera cartulina roja de la temporada. Normalmente puede que no sea la última. Cadenas, tarjeta roja a los 5 minutos del segundo tiempo. A la grada. Lozano. Marne. Golpe franco. Isidoro Martino con la responsabilidad de dirigir al equipo desde el banquillo. Protestó Cadenas y a la calle. Calle si usted, le dijo Cristina, y a la calle. Lanzamiento de Lozano que dio en el exterior de la red, aunque el efecto óptico dio la impresión de ser gol. 17-15. Ya tenemos pregunta para la rueda de prensa. Cabañas. Ross. Falta en ataque. La provocó muy bien Marne, que puso valientemente su cuerpo a disposición del atacante, a riesgo de recibir un codazo. Marne para Juanjo Panadero. Golpe franco. Antes del partido Manolo Cadenas estuvo hablando amablemente con Cristina Fernández y con Fermín Villanueva. Qué golazo acaba de marcar Dieguito Pérez Marne. Qué golazo acaba de marcar este chaval. 18-15. 7 minutos ya de la segunda parte. Marne, que lleva dos minutos. Falta en ataque. Claro, cuando te sale Krajic, que mide 2.06, y Agustín Cabañas, 1.85, está todo dicho. ¿Dónde va Krajic? Se lanza hacia la portería, no hacia el marcador. Gol de Entre Ríos. Tenía hueco Krajic, pero o no vio la portería o pensó otra jugada. 18-16. La de Mara estaba a punto de ponerse a 4, pero pierde esa posible ventaja y ahora gana de 3 con el tanto de Pisonero después de un pase espléndido desde la posición de central. 19-16. Defensa, algo en la primera parte, pero lo justito, ¿eh? El Naranjo es bastante coladero. Cabañas, Ríos. Ríos, Cabañas, le sale Sonero. Drankovic. Entre Ríos, lanzamiento que rechaza la defensa. Ahí Krajic está bien con su envergadura, pero el yugoslavo tiene que aportar más en ataque. El ataque obviamente se va al banquillo y Cadenas, en este caso Isidoro, confía en Panadero, Marne y Lozano, obviamente. Pero Krajic tiene que aportar muchísimo más en ataque. No puede ser un jugador estrella en el Ademar y defender solamente. Krajic no ha anotado un solo gol.
16, atención, este estirón en el marcador cuando llevamos 10 minutos le da una gana de 4. Segundo gol de Lozano en esta segunda mitad. Lanzamiento de Marcos Fernández adentro. Se maneja bien en el extremo este zurdo. Y vuelve la defensa, o continúa mejor dicho, esa defensa 3-2-1 que están rompiendo últimamente Panadero y Pisonero. Qué dos pases le ha metido Juanjo Panadero al pivote vallisoletano del Procesa de Mar León para el 21-17. Nuevamente 4 arriba el equipo que defiende ahora. Entre Ríos para Cabañas. Alberto Entre Ríos, 19 añitos, ahí le tiene. Un jugador que seguramente, si no para la progresión, habrá que seguirle muy de cerca. Hace 19 años, 1,92, 87 kilos, cuarta temporada en el Naranjo. Repite ahora Marcos Fernández en la misma situación que el anterior gol del Naranjo. 21-18. Cuando te meten dos goles por el mismo sitio, como les ha sucedido en las últimas acciones de partido, a la de Marian Naranjo, es para sospechar de que la defensa a veces está un poco a uvas. Panadero, Marne, Lozano. Ha parado bien ahí Rakicevic. Cross hasta adentro. Ha parado bien ahí Hombrados. Kradic con Deme Lozano. Panadero. Bien para Juanín. Qué bien se ha ido Juanín. Penalti, ¿cómo lo ha provocado? Es más listo que el hombre. Le ha tocado en el brazo, le ha tocado en el brazo y eso en lanzamiento, o en acción de lanzamiento, mejor dicho, es penalti. Y además, exclusión de Pagliota, Marcel Pagliota, nacido en Barcelona. Demetrio Lozano, primer lanzamiento de penalti para el Alemar en esta segunda mitad. Rakicevic en la portería, no se mueve y Lozano, vaya zambombazo que ha soltado. 22-18, debe aprovechar ahora el Procesa de Mar la superioridad. Octavo gol de Lozano en el partido. En casa parece que Lozano es el máximo anotador, fuera de ella, al menos en Vigo con el Chapel, así fue Juanjo Panadero. Rankovic para Cabañas, Entre Ríos, en el extremo estaba Campos, Entre Ríos, pues con la falta la encontró. Rankovic, Cabañas, Rankovic, pase súper complicado, Rankovic, pisó Pisonero. Pitó correctamente el árbitro, había ahí 4 jugadores de la de Mar solos. Y se complicaron la existencia al punto de perder un balón que habían recuperado merced a un error infantil de Humberto Drankovic. Pasivo. Kradic. Panadero. A punto de perder Cano. Juega con Kradic. Y se va a defender. Al banquillo para luego defender. A veces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hombre, es obvio que Lozano está mejor que Kralj. Ahí está Lozano.
pero a Krajic, si no lo dejan atacar, si no le dan continuidad en ataque, difícilmente pueden aprovechar su envergadura en ese tipo de acciones. Y a veces no estaría mal concederle un descanso a Lozano. Gol de Panadero. Basculó en toda la línea de 9 metros y soltó la zurda 23-18. Atención que la de Mar, 14.000 de la segunda parte, parece haber roto el partido. Gana de 5, la máxima hasta el momento. En el Ecuador de la segunda parte, además, puede haber roto el partido. Hasta el momento le ha costado mucho, sobre todo en un primer tiempo donde en los 15 primeros minutos el naranjo dominó la situación. No sabemos por qué. Ah, 2 minutos para Pisuero. Sí, porque lo de Baicano era un bloqueo con el cuerpo y brazos. Pisuero ha debido agarrar. Y 2 minutos para él, primera expulsión de Pisonero, 15 minutos de la segunda mitad. Televisión de León con el balonmano a Sobal. En esta cuarta temporada del conjunto leonés en la máxima categoría. 7 metros, expulsión Rubén Garavalla. Esa es la expulsión de un lado de la inexperiencia. Y de otro de decir, anda, pero si es Rubén Garavalla, ¿quién es este? No lo conocemos, venga, al banquillo. Rogelio sustituye a Hombrados para intentar detener el penal. Entre Ríos en la línea de 7 metros. Rogelio en su posición reglamentaria. Adentro, amago bien abajo. Soltó la muñeca arriba con un giro envidiable. 2-3-1-9. Vamos a ver ahora cómo responde la de Mar. En esta doble inferioridad, 4-6. Marne, Panadero, ya sería la repera que marcara. Falta sobre él. Diego Marne ha buscado muy bien la falta. El árbitro le dice a Marcos Fernández, la última. Bueno, pues la última le tendrá que echar. Lozano, Diego Marne, Juanjo Panadero, Juanín García, y quien se la tiene que jugar. Balón para Diego Marne, balón a la madera y recupera el Oviedo Naranjo. Ha peleado bien ahí ahora el Ademar en inferioridad por las expulsiones de Pisonero, al que le queda 1 minuto para entrar en cancha, y Rubén Garavalla. Falta en ataque, falta en ataque de Campos. La pitó Cristina y la secundó Bermuy Villanueva. Juané. Siguen 4-6. Marne. Panadero. Lanzamiento de Panadero. Este gol hay que anotarlo. Porque 4-6, 24-19, marcó Juanjo Panadero, tiempo muerto de Oviedo Naranjo. Porque quizá no se lo crea Falo López. Aprovecha Isidoro también para dar instrucciones a sus jugadores. Recuerden, Manolo Cadenas expulsado por Cristina Fernández cuando se llevaban 5 minutos de esta primera parte. Ya se ha reanudado el encuentro después de tiempo muerto. Rankovic juega con Cabañas, gana de 5 a Ademar León, la máxima, y Barcos en superioridad busca bien el palo corto.
José Javier Hombrados. Marcos Fernández se está erigiendo en el mejor hombre de su equipo, junto con Alberto Entre Ríos. Panadero para Cano, Panadero, Marne, Lozano. Sustituido un poco a Lozano en ese capítulo anotador del primer periodo. Panadero lleva 3 goles. Consecutivos, curiosamente. Ha marcado los tantos 23, 24 y 25 a favor del Procesa de Madrid. Cabañas, golpe franco. Entre Ríos juega con Campos, Entre Ríos, Cabañas, Branco Bates. Ahora José Javier Hombrados. Sigue con la posesión de la pelota el Naranjo. Lanzamiento de Campos. Ha pillado un poco desprevenido a Hombrados. Y convierte el gol número 21. Bueno, pues aquello de que las defensas predominaban sobre los ataques que dijimos en los primeros compases de la primera mitad, tenemos que corregirlo. No corregirlo, porque en aquellos momentos parecía verídico, ¿no? Pero sí decir que ahora ya no es ese el planteamiento, como ven ustedes, de partido. Es decir, ahora los ataques pueden sobre las defensas. Pisonero acaba de marcar su 4º gol, todos ellos en la segunda parte, y los atacantes están entrando tanto de uno como por parte de uno como de otro equipo, están entrando por donde quieren. Entre Ríos. Panadero dialoga con Fermuy, Fermuy Villanueva. Vuelve la pelota a moverse Entre Ríos, jugando para el Navarro. Drankovic que la devuelve en el extremo, ganado superioridad Marcos. Pisó de todas formas la vaselina, no sorprendió a José Javier Hombrado. Krajic se va al banquillo. Lozano, Marne y Panadero en línea de ataque. Marne. Panadero que lanzó. Marcos que recupera después de la parada de Manuel. Bueno, ha habido dos dudosas acciones que podían haber sido falta en ataque. Balón al extremo, anotó Marcos. 26-22. Quedan 9 minutos y medio de la segunda parte, es decir, de partido. 6 tantos para Marcos Fernández. Protestas y protestas. Este es el partido de las protestas. Y es que reclamaban los leoneses un par de faltas, al menos la última en ataque, en el anterior ataque en contragolpe del Oviedo Naranjo. Marne juega con Panadero que le devuelve. Se cruza Demetrio Lozano. Se levanta Panadero. Lo empuja. Falta. Y 2 minutos. Si es un empujón descarado cuando está en el aire, pues sí, se puede admitir como 2 minutos. Segunda exclusión de Marcel Pagliota. 9 minutos para el final. Durante los próximos dos, el Almar jugará en superioridad y con un 26-22. Y que decir tiene que debe aprovecharse de esta situación. Panadero, Lozano, bien Marne, circuló, golpe franco. Bueno, ahí quizá Marne exageró un poquito la falta porque tenía una posición clara. Lozano, Marne, Panadero. La
clavó adentro, se llevó por delante a Morante. Cuando suelta el brazo, el lateral valenciano es imparable. 27-22, 22 minutos también de la segunda parte. El análisis del partido es el siguiente: el Oviedo Naranjo sorprendió inicialmente en ataque primero y luego en defensa a una de mar que fue incapaz en los primeros 15 minutos prácticamente de asentarse en el ataque posicional y remontó el marcador cuando llevábamos 20 minutos de la primera parte. A partir de ahí siempre ha ido ganando porque primero Lozano ha sabido romper el ataque, casi más en acciones individuales que buenas de conjunto del ataque de Marista, ha sabido romper la defensa, queremos decir, y en la segunda parte Panadero, mención especial porque, como se suele decir, sin él muchas de estas cosas no serían posibles para José Javier, madrileño imperfecto, genial, hombrados. Y así se cuenta esta tercera jornada, tercer partido, Liga Sobal, que va a concluir casi con toda seguridad con la victoria de la de Mar, que se va ahora de 6, 28-22, gol de Lozano. Y ahora Lozano y Panadero, que se van a la selección, jugar la clasificación para el europeo. Se interrumpe la Liga Asobal después de tres jornadas disputadas. El Ademar y Picto liderando la tabla, y el día 4 de octubre vuelve la Liga Asobal. La clasificación para el europeo es del 24 al 28 de este mes. 7 metros, favorables, bueno, pues sí. A Entre Ríos, al Naranjo, no falla este chaval. Séptimo gol para él, ha marcado, eso sí, 5 de penalti. Sonero jugando con Panadero en 6 minutos de partido. Krajic ahora le dan oportunidades en ataque. Lanzamiento de Krajic, ha detenido Manuel y el contragolpe Marcos Fernández. ¿Qué ha pasado? Ha parado Hombrados. Impresionante. JJ, estás impresionante, eres un torero. ¿Cómo ha sacado? Es una para repetir. Primero porque ha sido espectacular. Pisó Baikano. Pero sobre todo aparte y al margen de la espectacularidad de la parada, sobre todo porque José Javier Hombrados ha subido la pierna al nivel de la cabeza. Es decir, desde el suelo a donde ha colocado el pie, pongamos que había 1,80 m. Es que ha sido impresionante. Creo que este chaval está en buena forma. Lanzamiento de Entre Ríos. Este chaval, ahora al de 19 años, también está impresionante. 28-24, últimos 5 minutos de partido, gana de 4 la de Mar, que no se debe dormir en los laureles, obviamente. Lozano, ahí está. Lozano y Panadero y Lozano y Hombrados han destrozado al Naranjo. 29-24. 10 goles Lozano, 6 Panadero, 5 Juanín. Entre Ríos, con 8 dianas, 6 para Fernández, para Marcos Fernández, 5 para Bros. Ahí está Entre Ríos, le sale Pisonero, le sale Krajic.
Llorente, lateral, exclusión de Krajic. Primera exclusión de Krajic. Favorable al No se preocupen que cuando me aclare, se lo cuento. Golpe franco, no 7 metros, son 9 metros. Marcos Fernández junto a Brankovic forman ese lado derecho del ataque del Oviedo Naranjo. Brankovic, balón a la madera. Se lo lleva Lozano. Gana de 5 el Ademar. Quedan 3 minutos, es decir, estamos a las puertas de la tercera victoria del Ademar de León en la tercera jornada de la Liga Sonar. Una pregunta, y es una pregunta sin mala intención ni buena ni nada, simplemente una pregunta. Lozano se marcha del Ademar el año que viene, siempre y cuando acaba contrato, vamos a ser correctos. Acaba contrato si no le renuevan. Alberto Entre Ríos es un gran lateral derecho, el número 2 del Oviedo Naranjo. ¿Qué pasará? Golpe franco, falta sobre Morán. Aparcado Entre Ríos. Ahora que nos referíamos hace unos instantes. Noveno gol para él. Atención que se acerca a los 10 de Lozano. Queda minuto y medio de partido, 29-25. La victoria está asegurada para el conjunto local. Han sido 3 partidos no difíciles en sí, tal y como han transcurrido contra Oyer, Chapela y Oviedo, pero sí difíciles. Además, recuerden que tienen el gol de Baicano, que tienen en la enfermería, en el dique seco. Además, llega a los 30. Pues tiene a jugadores tan importantes como José Luis Pérez Canca, Armando Torrego, Fernando Hernández, Fernando Benés. Comparados empezó la liga lesionado. Manolo Colón se ha lesionado ayer, es decir, una situación complicada en una Liga Sobal donde, bueno, no es que haya mucha igualdad. Desde luego, Ademar tiene plantilla muy superior a Granollers, Chapela y Oviedo, pero que con esas lesiones, Panadero recogió el rechace del poste y marcó el gol 31. La suerte también a veces favorece, obviamente. Quedan 15 segundos de partido y Panadero, que llega a los 7 goles si nuestras cuentas no fallan. Para José Javier Hombrados, quedan 2 segundos. Procesa Mar 31, Universidad de Oviedo Naranjo 25. Deportividad absoluta. Y esperemos que la sanción a Manolo Cadenas por esa tarjeta roja que le mostró Cristina Fernández sea la mínima. Volveremos en la próxima oportunidad con la Liga Sobal, que ya será en octubre. Parón para la selección española de Juan de Dios Román, que tendrá a dos leoneses, entre comillas, en sus filas. Un valenciano, Panadero, un madrileño, Lozano. Gracias al trabajo detrás de la cámara de nuestro compañero Javier Pérez. Adiós. Thank you.